un trozo de cielo que de pronto faltaba. Salir de ella. Se escucharon los llantos desde lo lejano del valle. Se escucharon, no sé desde dónde. Fui ahí donde la mujer anciana yacía y le tomé del brazo. Lo apreté, pero ella no me miró. Parecía estar diciendo algo. Las piedras de las paredes se retiraban, como ovejas asustadas, retrocedían al redil de las montañas. Los colores se habían mezclado y todo era negro ya, con matices dorados. Mis manos las vi deshechas en resplandores junto al fuego
y supe que todo pasaría así para siempre, que ninguna otra cosa en el mundo había sucedido salvo esto. Cuando vi el fuego retroceder en el hogar, lo vi retroceder hasta el chispazo, y por todas las casas hasta donde mi vista llegaba, yo vi el chispazo. El chispazo todo lo cubrió. Bajo el chispazo todo se vulneró hacia el instante. Fue el tiempo del tiempo. El tiempo se devolvió a sí mismo. Se oyó silbar de la masa, de la planicie, extendida. ¿Y yo quién soy, amo? Tú eres la revelación.